Lunes 23 de septiembre de 2019, reciban amigos televidentes el cordial saludo de quienes formamos el equipo de Noti Girón, el enfoque semanal del Cantón. Gracias por su amable sintonía de cada lunes a las 19 horas de Ecuador. Llegamos a los cantones de Girón y Santa Isabel por la señal de televisión por Cablevisión al Sur, conformada por Girón TV y Chavero TV. Y a todo el mundo nos extendemos por la red en achiras.net.es y sus redes sociales. Bienvenidos a todos. Les recordamos que este es un espacio conformado por materiales informativos o de opinión y informativos educativos y culturales, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. Para que usted pueda darnos a conocer sus opiniones, ponemos a su disposición nuestra línea telefónica fija, el 2275-573. También ponemos a su consideración la línea de celular de Achiras, el 099-990-0099. Envíenos sus mensajes de texto o WhatsApp, comentarios, denuncias, fotos, videos, etc. Estamos a su disposición. El avance de las informaciones en titulares les damos a conocer de inmediato. Autoridades se reunieron para tratar temas de seguridad. Hoy en vivo estará con nosotros el doctor Edison Moscoso, director de la Comisión Nacional de Tránsito en el Azuay. Abuela y su nieto perdieron su casa y bienes en un incendio. Consejo Nacional Electoral desarrolló el minuto cívico aquí en Girón. Policía implementará proyecto Vigilante Seguro para las festividades del Señor de Girón. Asamblea aprueba sanciones por maltrato o abandono animal. Sobre fauna urbana en Girón opinan representantes del GAT y del proyecto Alma Animal Girón. Proyectos de música y danza del municipio de Girón fueron expuestos al público. Esto y más les estaremos contando en detalle luego de los minutos que tenemos para las informaciones. De turno en Girón, farmacia municipal, que está localizada en la calle Elías Astudillo y Eugenio Espejo, el teléfono 2275-212. En Santa Isabel, Botica Santa Isabel, en la calle 24 de Mayo y 3 de Noviembre, el teléfono 2270-158. En la Asunción, Enis Farmacias, en la vía Girón Pasaje, teléfono 2200-250. Para quienes buscan un recuerdo con identidad gironense para llevar o enviar a sus amigos o seres queridos, les comentamos que en Achiras tenemos una variedad de camisetas en toda talla, diseños y colores. Acuda a la oficina de Achiras y solicítelas ya. También las puede conseguir en Calzado Sebastián y Carasto. Descuentos especiales para mayoristas. Visítenos o contáctenos al 099-990-0099. Pídalas antes que se agoten. Hoy, al final de este informativo, estaremos sorteando una camiseta entre todos quienes se hayan inscrito, llamando a nuestra línea al 2275-573 o enviando sus mensajes a través del Facebook Live o WhatsApp al 099-990-0099. Hágalo ya. Están las líneas habilitadas completamente en estos instantes. El lunes 16 de septiembre en el Palacio Municipal de Girón tuvo lugar una reunión interinstitucional convocada y presidida por el alcalde José Miguel Uchca para analizar la seguridad ciudadana dentro del Cantón Girón. Acudieron representantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía Nacional, Gobernación del Azuay, Tenencia Política, Vicaría, Hospital de Girón, Consejo de Protección de Derechos, Fiscalía, Bomberos y Cuerpo Edilicio. Sobre los temas tratados y alcances obtenidos, nos comenta el alcalde de Girón, José Miguel Uchca. Veamos. Sí, bueno, son dos temas que siempre hemos estado trabajando, ¿no? Uno es que, como bien saben, nos viene la fiesta del Señor de Girón, que son 6 semanas, inicia a mediados de octubre y termina casi en la última de noviembre. Viene mucha población, ustedes saben, viene de todo, población que también hay algunos delincuentes que vienen. Entonces, eso hace que todas las instituciones responsables en el tema de seguridad nos hayamos vuelto a congregarnos para hacer mejores planes en este tema. La otra es para definitivamente el municipio ya tiene primer debate hecho la ordenanza del Consejo de Seguridad Ciudadana. Hemos resuelto con todas las instituciones para mejor atender y cuidar y proteger. Se ha pedido que los señores
priostes, cada los encierros y fiestas de alcaldes, nos ayuden con 3 personas para que se unan a la policía y los agentes de apoyo para tener el personal suficiente para controlar los diferentes actos de procesiones religiosos, sociales y culturales que se realizan aquí en la ciudad y se realizan también en las comunidades. Por otro lado, también invitar a sí misma a todos los priostes a hacer los planes de contingencia y también ante las situaciones de muchos libadores que a veces tenemos en todo nuestro cantón, parte de la municipalidad se va a revisar todos los permisos de uso de suelo que estaban dados para tiendas y hay denuncias que están utilizándoles para cantinas. Se va a revisar todo eso para que con los informes que haga la Comisaría Nacional de Policía, revisar todo ello. Yo creo que es urgente hacer las cosas bien, honrada y sanamente. Y también se ha instado al señor gobernador para que al señor jefe político sea nombrado en la brevedad posible. He hablado también con el señor gobernador sobre este tema. Están haciendo todo lo posible para llenar esta vacante. Y además de eso, también se ha hablado que nos ayuden estos meses que nos vienen, que son fuertes de población acá que viene, que nos ayuden mejorando o dando más contingente policial y lo que es ojalá una patrulla más para poder controlar el orden en este tema, ¿no? Y también, por otro lado, con las instituciones locales como son el juzgado, la fiscalía, la policía y los organismos como el cuerpo de bomberos y salud, para mayor resguardo de la ciudadanía se va a hacer todas unas campañas de prevención. Esto ha sido en el fondo lo que hemos visto que es necesario coordinar para estos meses que viene y cómo mejorar nuestras relaciones en tanto en instituciones. Si nos hemos puesto en algunos casos 20 días, en otro caso, por ejemplo, para la ordenanza un mes, para la ordenanza de seguridad ciudadana un mes, para la gobernación unos 20 días de respuesta, y en un mes aspiramos a estar volviéndonos a reunir con toda la mesa de seguridad para retomar, a ver cómo han evolucionado los compromisos y la sociedad, cómo está y los compromisos que tenemos con el municipio, la comisaría y todo ello. Hola, hola, somos Clap Clap Circo y estamos muy contentos porque vamos a estar actuando por primera vez en Ecuador. Queremos invitar a toda la gente linda de Girón. Vamos a estar haciendo nuestro espectáculo el 27 de septiembre a las 8 de la noche en el Parque 25 de Junio. ¡No se lo pierdan! ¡Los queremos ver a todos ahí! Y para las venideras festividades del Señor de Girón, la policía acantonada en esta ciudad pedirá aumentar el número de efectivos para brindar seguridad. Además, se planifica poner en marcha el proyecto Vigilante Seguro, consistente en capacitar a un grupo de ciudadanos de este lugar para que vigilen y cuiden los vehículos de turistas y otras personas que vendrán a disfrutar de las distintas actividades a desarrollarse con motivo de la conmemoración anual que se celebra en honor al Señor de Girón. Los vigilantes recibirán una contribución voluntaria por sus servicios. El teniente Diego González, jefe del Circuito de Policía Girón, hizo la invitación a inscribirse a quienes deseen formar parte de este grupo. En la siguiente nota les brindamos mayores detalles. Queremos dar a conocer a la ciudadanía uno de los proyectos que estamos pensando en implementar para las festividades del Señor de Girón, que el proyecto se lo ha denominado como el Vigilante Seguro. Es decir, lo que queremos es buscar personas de aquí mismo del cantón que les interese colaborar de manera activa con la Policía Nacional, es decir, las personas que de buena manera y de buena voluntad quieran formar parte de este proyecto de Vigilante Seguro, serán capacitadas, se les entregará un chaleco de reflectivo y un carnet de identificación a fin de que estas personas nos colaboren y a brindar seguridad, sobre todo en lo que es el cuidado de vehículos, cuidado de motocicletas, de las personas que van a formar parte y van a estar acá de visita en el Cantón Girón. Las personas que estén interesadas podrían acercarse a la Jefatura de Tránsito portando su cédula de ciudadanía. Esto con la finalidad de nosotros primero verificar que las personas que puedan o que deseen participar no tengan algún tipo de antecedentes
delictivos y que sean personas de honorabilidad. Y después de eso, cuando tengamos un mínimo de 8 o 10 personas, que sería la base para poder dar inicio a este proyecto, estaríamos capacitándoles en diferentes temas de prevención y temas de normas de seguridad para que ellos puedan desempeñar su trabajo con un profesionalismo que deberían realizarlo. Hay que tomar en cuenta que estas actividades o las personas que deseen participar en este proyecto, entonces tendrían una remuneración que sería a la voluntad de las personas que vengan o visiten el cantón. Hay que tener en cuenta que en estadísticas que nosotros hemos revisado y que manejamos en la Policía Nacional, tenemos que el año pasado el tipo de delito que más se ha dado durante las fiestas del señor de Girón son los robos a domicilios. Entonces entendemos que las personas que salen de las diferentes comunidades hacia acá al centro cantonal para festejar al señor de Girón, pues obviamente sus domicilios son los que quedan abandonados. Entonces estos son los momentos en los que son aprovechados por delincuentes para poder hacer de las suyas. La idea de esto es justamente, como le indicaba, de que las personas que deseen ser parte de ese proyecto nos colaboren con la vigilancia aquí en el centro de la ciudad. Para nosotros, con el patrullero o los patrulleros que tengamos, poder realizar los patrullajes preventivos en las diferentes comunidades a fin de evitar justamente el robo a domicilios, y los vendedores seguros pues nos ayudarían a evitar el robo de vehículos, robo de accesorios, robo de motocicletas. Lo que necesitamos es que sean personas ya mayores de edad y que no, su edad no pase de los 65 años, es decir, sea desde los 18 hasta los 65 años dentro de esa edad, independientemente de si son hombres o mujeres. Nuevamente, el mensaje a la ciudadanía de que cualquier situación de emergencia, pues no dude y no olvide que los teléfonos de emergencia, el 911, el 115, están las 24 horas habilitados, y que tengan la plena seguridad de que cuando soliciten la presencia de la Policía Nacional, estaremos gustosos para atenderle en cualquier tipo de emergencia. Nosotros somos el dúo mágico cuencano Daniel Diamantes y Lía Hunter, y queremos invitarles a que tengan una cita con nosotros este viernes 27 de septiembre a las 8 de la noche. ¿En dónde, Daniel? En el Parque 25 de Junio, en la ciudad de Girón, vamos a estar presentando nuestro show de magia y también habrá circo. ¡Les esperamos! La tercera división del Ejército Tarqui y la Casa de los Tratados del Cantón Girón este próximo día jueves 26 de septiembre desarrollarán el acto del juramento a la bandera en Portete. Es el programa que se tiene previsto. Mientras tanto, que la proclamación de abanderados de los planteles educativos en el Cantón Girón se desarrollará el miércoles 25. Es así que tenemos que la proclamación del abanderado, porte estandarte y escoltas del establecimiento de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero tendrá lugar a partir de las 9:30 en el plantel educativo. Mientras que a las 11:00 lo propio ocurrirá en la Unidad Educativa Ciudad de Girón, también la proclamación de sus abanderados. Vamos nosotros a hacer una pausa publicitaria, luego estaremos conversando con el doctor Edison Moscoso de la Comisión de Tránsito del Ecuador, con la estadía aquí en el Azuay. Mientras tanto, les invitamos a seguirse inscribiendo y llamándonos al 2275-573 para el sorteo de la camiseta con motivos gironenses y también con el logo de Girón. Ya regresamos. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es.
Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables de buena calidad y a los precios más económicos. 40 años brindando el mejor servicio. Ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook. Teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, nuestra misión es brindar servicios de óptima calidad, enfocados en la educación continua de nuestros profesionales, utilizando equipos de última tecnología, materiales de alta gama, con el fin de mantener una buena salud bucal y fidelizando a nuestros clientes. Y recuerden, amigos, que verte sonreír es nuestro compromiso. Nos acompaña el doctor Edison Moscoso, director provincial de la Comisión de Tránsito del Ecuador, aquí en la provincia de La Suay. Vamos a comentar con él sobre el accionar de la entidad a la cual él representa, como también ciertas situaciones que se han presentado en los últimos días, principalmente con cierta compañía de transporte acantonada en el Cantón Santa Isabel. Doctor Moscoso, una situación se presentó, como decíamos, la semana pasada. Coméntenos cuál es el criterio, cuál es la situación que ustedes manejan al respecto. Buenas noches a quienes nos están observando a estas horas del día. Un abrazo fraterno a toda la comunidad que presta este medio de comunicación, en realidad su servicio en comunicación. Mire, definitivamente el accionar en lo que tiene que ver con tránsito y la Comisión de Tránsito del Ecuador acá en la provincia de La Suay, definitivamente es una gestión sumamente sensible, delicada. Realizar los controles de tránsito no son para nada sencillos y lógicamente siempre una labor de control va a ocasionar reacción en los ciudadanos. ¿Por qué? Definitivamente el tema de control genera en algunos momentos procesos sancionadores, multas, aprehensión de vehículos, incluso la privación de libertad hacia ciertos ciudadanos que están en condición etílica o casos contrarios, son parte de un accidente de tránsito, y esto motiva indudablemente a que existan este tipo de situaciones que se hacen presente, que no son lo cotidiano, no son lo común, pero que sin lugar a dudas nos preocupa. Y justamente por eso estamos atendiendo a su gentil invitación a esta noche, para poder compartir con los ciudadanos qué es lo que pasó realmente. Efectivamente, nosotros recibimos la alerta la semana anterior por parte de las redes sociales mismas, ¿no?, en las que se hacía una convocatoria hacia un plantón por parte de transportistas, en este caso de Transporte Santa Isabel, y en el caso también representados por algunos amigos, inclusive representantes de transporte pesado. Ellos manifestaron que en efecto no estaban contentos, no estaban de acuerdo hasta cierto punto con el levantamiento de una infracción, de una sanción que generó uno de nuestros agentes a una de las unidades de transporte Santa Isabel, si mal no recuerdo es la unidad número 22. En ese sentido, pues en realidad se dio un aglomeramiento de los ciudadanos en el destacamento del ENTAC y hubo esta justa reacción e inquietud ciudadana. Sin embargo, lo que se publica en redes sociales
No es el total, y definitivamente eso es lo que preocupa, porque muchas de las veces lo que se publica es sesgada la información y lógicamente no le llega la información completa al ciudadano y observa lo que se quiere hacer notar, y lógicamente esto trae una pésima o mala información. ¿Qué es lo que sucedió previamente? Esta unidad de transporte, la número 22, venía haciendo un rebasamiento en una zona en la que por ley, por la señalética que existe en la vía, no estaba permitido. Y obviamente hubo llamadas a través de algunos ciudadanos del 911 de que esta línea de transporte estaba realizando esta acción y que por favor se tome cartas en el asunto. Esta fue la petición incluso de quienes estaban circulando en la vía de otros vehículos, porque efectivamente en los videos que están en redes, claramente ni siquiera lo digo yo, sino está en redes sociales los rebasamientos que hace la unidad. A continuación se le detiene la marcha. El señor conductor de la unidad de transporte responsable de su acto pide las disculpas debidas, pero lamentablemente el hermano del señor conductor genera alguna situación al señor vigilante, que hay una reacción, y hay una reacción verbal, que la emite el vigilante de tránsito, y de la que déjenme decirles, y a usted de manera particular, nosotros como institución y como representantes de la misma, no vamos a estar de acuerdo jamás. Es decir, ahí hay protocolos que seguir, ahí hay reglas que seguir. No se puede, bajo el arbitrio de ser una autoridad de tránsito, generar un protocolo ajeno al que normalmente está, como por ejemplo decir, pues de un manotazo te pongo en el patrullero, te subo al patrullero. Eso no es una situación que se la pueda manejar. Sin embargo, sin querer justificar este proceder, se genera todo una situación que definitivamente incluso a mí me llama profundamente la atención, porque en otro medio de comunicación pude escucharle a los señores, tanto hermano en este caso o representante de la empresa, me parece que es el señor presidente, decir que la reunión que luego mantuvimos en el destacamento, en donde estuvo un señor coronel de la policía, al que le invitamos a que sea una parte, no necesariamente del problema, sino más bien un tercero aparte, para que pueda apoyarnos en la reunión, estuvieron los oficiales responsables, estuvieron los señores transportistas, pero se dijo en un medio de comunicación que la reunión fue un sainete, que la reunión no tuvo ninguna connotación, que mentiras, incluso tomaron mi nombre. Mire, yo no soy persona de situaciones de peleas o de estar conjeturando a nadie. Yo me ciño estrictamente a la verdad y a lo objetivo de lo que pasó. Efectivamente, la actuación de nuestro compañero, quizás en el protocolo, quizás luego del problema que genera inclusive este señor dirigente de la unidad, que aparentemente incluso le tocó, le palmoteó al vigilante, motivó esta reacción. Pero no estamos de acuerdo tampoco con que se quiera dejar de lado lo que pasó antes. Es decir, este rato usted estuviera entrevistándome y llamándome la atención porque tal vez hubo un accidente de tránsito y probablemente hubo personas heridas, Dios no hubiese querido la muerte de personas. Entonces, otra noticia hubiese sido la que teníamos que dar, y lógicamente más bien el actuar en este caso de la comisión, no del vigilante como tal, sino de la unidad nuestra, evita justamente que pueda presentarse un problema de esta naturaleza. Insisto, no vamos nosotros a defender una mala actuación. Efectivamente le hemos dicho a los señores transportistas y a los señores que supuestamente sufrieron esta agresión del vigilante, que tienen toda la libertad, si consideran pertinente, de presentar la demanda correspondiente, de hacerle llegar, en este caso, una citación al vigilante a través de las instancias judiciales respectivas, para que se investigue el proceder, para que se sancione si fue un mal proceder. Doctor, y lo mismo hemos dicho en el caso diferente, si es que hubo también un atentado o un acto contra un servidor público, lo mismo habrá que hacer. Bueno, doctor, tenemos en la línea al representante de la Cámara de Transportes de Santa Isabel, señor Iván Inga, quiere hacer un punto de vista, le escuchamos. Claro. Señor Inga, buenas noches, coméntenos, ¿qué es lo que nos desea compartir usted? El canal de Televisión Girón TV, y a la vez saludarle al doctor Edismo Moscoso. Una vez más, nosotros hemos escuchado y he escuchado varias ocasiones al doctor, en verdad muy respetable la decisión, la posición de ellos, pero hay que ser claro en este aspecto. Y nosotros como Cámara de Transporte de Santa Isabel hemos venido trabajando mes atrás reuniones de trabajo en el mismo municipio. Al doctor le consta.
Inclusive hemos quedado en planes de trabajo que iban a hacerse operativos en conjunto, pero lamentablemente no se dio. Eso da testimonio y da fe el mismo señor jefe político de Santa Isabel, el señor magistre Eduardo Tapia, que los señores se niegan a hacer operativos en conjunto. Entonces ahí vienen las inquietudes, ¿no? ¿Por qué será que no lo hacen? Es que siguen queriendo seguir extorsionando a los transportistas. No justifico lo que pasó al transporte Santa Isabel, no justifico para nada. Lo que me mencionaron, y somos bien claros y enfáticos, únicamente cumple el protocolo, pues como dice el doctor, de la citación, nada más, no lleguen a ese presunto negociación allí. Nada más, señores, tener que mantener el orden. Y si solicitamos a la Comisión de Tránsito, al doctor Edison, actúen de oficio, pues, actúen de oficio y sancionen al señor, mal proceder el señor agente de tránsito, porque Santa Isabel y la provincia de Azuay necesitan resultados, pero inmediatos, porque no es posible que eso ya varios años atrás se sigan dando este tipo de anomalías. Usted podrá ver, y es impresionante los comentarios que es de todos los ciudadanos de la provincia de Azuay, no solamente aquí Santa Isabel. Las anomalías que viene cometiendo ciertos elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ahora, nosotros para evitar este tipo de situaciones, nuevamente planteamos dos aspectos bien claros y precisos. El primero, que cumplan la ley ellos, los señores de tránsito, pues. Que cumplan, primeramente, cumplir y hacer cumplir. Siempre estoy insistiendo y seguiré insistiendo. A pesar de que el doctor nos ha justificado de que no es recurso económico para los neumáticos, los patrulleros, pero eso no quiere decir, es igual que yo también dijera, voy con mi carro, oiga, no tengo plata para comprar los neumáticos, eso no es justificación. Aquí la ley tiene que acatarse y cumplir y punto y listo. Entonces nosotros decimos, repito, dos puntos bien claros, que primeramente los señores cumplan la ley, den el ejemplo. Segundo, que se hagan de nuevo los operativos en conjunto, de nuevo volvemos a solicitar. No decimos que se viole la ley, pues no, jamás. Más bien, estamos en el momento que se hagan los controles operativos en conjunto. Ya, está claro, señor Ringa. Allí sí se va a evitar este tipo de negociación, para evitar este tipo de conflictos, no. Más bien, nosotros lo que queremos es cumplir la ley y trabajar en conjunto y en armonía. Gracias. Gracias, señor Ringa. Doctor Moscoso. Muchísimas gracias. Más bien, a Iván, nos une una magnífica relación. En efecto, doy fe que venimos trabajando en este proceso desde hace algún tiempo atrás. Y es verdad, yo acá no vengo a engañar a nadie, ni tampoco. Ventajosamente tenemos tanto como Iván, como la Cámara de Transporte y muchas personas más. Tenemos dignidad absoluta y hombría de bien, por eso estamos acá dando la cara ante este tipo de problemas. Y obviamente la intención es solucionar, la intención es mejorar adicionalmente. Sí debo manifestar que efectivamente, como dice el señor presidente de la Cámara de Transportes de acá, Iván, efectivamente no se hicieron los operativos interinstitucionales como debieron darse. Nosotros lamentablemente debo manifestar, ahí pues ya hemos puesto nosotros en conocimiento de las autoridades superiores que se investigue el por qué no se dieron, por qué no se quisieron hacer. Sin embargo, desde la semana anterior hemos tomado ya una decisión. Nosotros incluso el día viernes iniciamos con el primer operativo interinstitucional. De hecho, no porque Iván nos lo pide, perdónenme que lo tenga que decir, y me disculpe Iván que me está observando, no es por una petición suya, es porque simple y llanamente así debe ser. Y el deber ser institucional está para cumplir la palabra dada. El día viernes ya hicimos nosotros el primer operativo interinstitucional, y de aquí en adelante lo que se va a planificar conjuntamente con la jefatura política del cantón, con Eduardo Tapia en este caso, y con Policía Nacional, que ya hemos tomado el contacto necesario, estamos planificando lo que viene a continuación, los operativos. Y obviamente acá, con dolor al alma, tendrán que seguir siendo objeto de control. No vamos a deponer el control bajo ningún concepto, y como bien dice Iván, para la comunidad que nos observa, efectivamente, asimismo hay que ser verdaderos en las cosas. Estamos atravesando por una temporada de procesos administrativos complejos, en donde no solamente es un tema económico, sino los cambios de las autoridades nuestras. Estamos en este momento con el cuarto señor director ejecutivo de la Comisión de Tránsito a nivel nacional, en este caso recientemente nombrado hace 2 semanas. Nosotros tenemos incluso esta misma semana una reunión en la ciudad de Guayaquil, todos los directores a nivel nacional, para justamente comentar estas novedades. Y una de ellas, la preocupación ha sido que los cambios administrativos están generando, hasta que las nuevas autoridades se posicionen bien, lógicamente la revisión de los procesos contractuales, y por ejemplo el tema de neumáticos es uno de ellos, y lógicamente estamos trabajando en ello. Y es verdad, hay algunas de nuestras unidades que han presentado grandes problemas en lo que tiene que ver con la parte esta mecánica de los neumáticos.
nos han dicho y nos ha pedido Iván justamente que si nosotros somos incumplidos de la ley, como es verdad, así es, nosotros no podemos ser presa de esta situación. Hemos pedido que se restrinja la circulación de los vehículos hacia lo necesario, pero lamentablemente, hay que decirlo con total verdad, las insistentes llamadas al EQ911 y los despachos que nos hacen de accidentes, de atropellos, accidentes en motos, que por lo regular y la gran mayoría tienen como elemento base el consumo del alcohol, lastimosamente nos hace tener que movilizar. No podemos dejar de movilizarnos ante un accidente que pueda presentarse o ante una novedad de tránsito que se pueda dar. Ahora, tratando finalmente el último o el otro problema, el tema de la corrupción. Yo acá no estoy para proteger a nadie, mi querido amigo, y a quienes nos están observando. No vamos a proteger a ningún elemento que no tenga la hombría de bien y la responsabilidad del trabajo sin corrupción. Pero también tengo que hacer un llamado a la ciudadanía. La corrupción es de doble vía. El que recibe por una parte y el que da. Perdónenme, no podemos entregar dinero a ninguna autoridad, a ningún servidor público. No le podemos dar dádivas porque caemos dentro de delitos. De concusión, de cohecho, etcétera. Incrementamos esa. Pero lógico, o sea, yo le hago la pregunta, ¿por qué la extorsión que dice Iván? Además, Iván hasta el momento no me ha presentado ni una sola denuncia. Hasta el momento Iván no ha tenido la gentileza, como quedamos Iván, y lo digo en cámaras, quedamos en que nos pasen información, quedamos en trabajar también en conjunto, y dijimos esa noche que debemos reconocer que de parte y parte hemos incumplido. Esa es la realidad. Por lo tanto, no hay denuncia. Es decir, me hablan de extorsiones, de corrupciones y de una serie de cosas, no hay denuncia. ¿Y por qué no hay denuncia? Porque el que quiere denunciar ha sido objeto de que entregó dinero. ¿Cómo va a denunciar la persona que entregó dinero y va a decir, sí me quitó la plata el vigilante, sí me pidió el dinero, pero yo también le di? Porque eso también es corrupto, pues. Entonces, lógicamente, es el doble, la doble vía. Y la situación se genera allí, doctor Moscoso, puesto de que somos bastante irrespetuosos a las señales de tránsito, a las leyes de tránsito, a la persona que está ejerciendo la ley, es decir, a la autoridad. Y muchas de las veces solamente observamos el mal accionar de la otra persona. Pero nosotros también deberíamos, y eso debería ser un mensaje para la ciudadanía, rebasamos en curva, a toda velocidad, y eso no debería molestarnos la ley. Decía alguien que ponen un radar en la curva, pero si estoy respetando la ley, no debería asustarme eso. Entonces, a ser buenos ciudadanos y a denunciar al mal ciudadano, al mal agente que esté haciendo uso. No, y yo le agradezco por esta oportunidad y lo que dice el señor presidente de la Cámara de Transporte. Aquí más bien le invito a que en estas próximas horas o en estos próximos días, conjuntamente con el señor jefe político, quien ha jugado un papel importantísimo dentro de este proceso, vamos a trabajar en los operativos y le invitamos. Ahora sí, Iván, le invitamos, pero con absoluta certeza, a que sean parte de la veeduría, porque tampoco se dio esa situación. Vengan para que ustedes observen efectivamente los controles que se están realizando. Pero adicionalmente quiero dar un mensaje a la ciudadanía. Si es que un vigilante pide dinero, eso no es correcto. No entreguemos dinero a nadie. Y si por último se dio esa situación, llamen inmediatamente al 911 y pidan que venga la Policía Nacional. Mire, incluso me estoy poniendo a las órdenes, y en este caso, dentro de la escala de autoridades, que sea la Policía Nacional a que inmediatamente tome procedimiento, aprenda a ese mal servidor público y le ponga a órdenes de autoridad competente. Nuestra institución va a defender los principios rectores de la misma: honor, disciplina y lealtad. Pero si no tengo denuncias, si sigo dando plata, soy parte del problema. Si denunciamos y tenemos la convicción de que ese mismo rato, flagrantemente, cualquiera de nosotros, comenzando desde el director provincial, si está obrando contra la ley, tienen que ponerle a órdenes de las autoridades para que se le investigue, para que se le procese y para que se le sancione. Pero ya dejémonos de esta situación de que queremos hacer movilización, que queremos quemar, que queremos hacer todo, cuando somos parte y responsables de la misma realidad. Yo les invito más bien a mis amigos que son los señores de la Cámara, a los señores transportistas de Transportes Santa Isabel, de Transportes Girón, de todas las empresas que están acá.
depongamos justamente este tipo de acciones, pero con toda la fuerza, y ahí sí me sumo, y les dije el otro día, estoy con ustedes, el momento en que haya corrupción, el momento en que se pueda denunciar, el momento en que detectemos un mal funcionario, un mal servicio público, nadie va a defender esa situación, y yo peor, alguien me dijo incluso, renuncia, porque tu honor, tu nombre, tu persona está abajo. No, señores, dar la cara en las instituciones como servidor público es lo que estamos haciendo y no tenemos ningún temor porque a Dios gracias hasta el momento hemos tratado de llevar las cosas con toda la altura, pero por supuesto que reconozco que hay problemas y que conjuntamente con la ciudadanía, corresponsables, tenemos que trabajar para mejorar esta realidad. Ojalá que no se repitan estos hechos. Estamos trabajando desde ya y, como les digo, están viniendo los operativos interinstitucionales. Pero que eso no signifique que la Comisión de Tránsito no puede hacer operativos por sí sola. Debe hacerlo, tiene la obligación de hacerlo, porque mañana un accidente de un transporte público, que a Dios gracias no lo hemos tenido durante más de un año, lógicamente la responsabilidad va a ser para nosotros. Así es que nosotros estaremos siempre prestos a venir a su llamado, a este hermoso medio de comunicación que me honro estar esta noche y decir la verdad de las cosas a los ciudadanos, compartir con los ciudadanos los errores también que tenemos como institución. No somos instituciones al 100% que no cometemos errores, pero no existe un solo ciudadano, transportista, peatón, ciclista, que no haya cometido un error. Y muchos de nosotros hagamos un mea culpa. ¿Cuántos de los que están tras las cámaras no hemos dado un dinero para que nos dejen en paz? Cuando lo normal era admitir mi error y ser sujeto de la ley, porque eso es lo que debería ser en estricto sentido de ética profesional. Que haya funcionarios que se equivocan, sí, y estamos tomando medidas, cambios y algunas acciones más. Pedimos a la ciudadanía finalmente que denuncie, por favor. La dirección provincial está en la avenida González Suárez, en la ciudad de Cuenca, muy cercano al cementerio municipal o a una de las cooperativas conocidas y reconocidas acá en la zona, de tal manera que estamos prestos para recibir sus inquietudes. Vengan, ubíquennos con toda la confianza, que nosotros no dejaremos de investigar y de justamente lograr que quienes obren mal sean sancionados como tiene que ser, pero también la corresponsabilidad ciudadana, las denuncias. No hay una sola denuncia, no hay absolutamente nada. Me dicen que hay extorsión, me dicen que hay cohecho, me dicen que hay concusión, me dicen que hay un montón de delitos, pero no existe una causa, no existe nada en proceso, y es lo que quisiéramos nosotros, no que existan los juicios, pero sí quisiéramos que se investiguen las cosas y que obviamente se determine quiénes son responsables y que les haga caer el peso de la ley. Bueno, gracias al doctor Edison Moscoso. Para llevar en mejor forma estas situaciones, en primer lugar, el conductor cumplir con su responsabilidad al volante, cumplir con las leyes. En caso de que lo está cumpliendo y alguien le quiere extorsionar, hacer la respectiva denuncia a través del 911 o a la dirección que nos ha manifestado el doctor Moscoso. Los operativos también se van a llevar en forma conjunta con la policía y con las comisarías para evitar algún auto doloso que podría presentarse. Y también el pedido que nos han hecho es que la agencia o la CTE también sea un ejemplo en cuanto al mantenimiento de los vehículos, a también cómo se debe conducir y cumplir con las leyes. Gracias. Doctor Moscoso, le agradezco su presencia y nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos luego de instantes. Juntos de la mano ya
Ecuador se construye la nueva minería. En Girón, el consultorio jurídico del abogado Cristian Ochoa Carchi atiende trámites civiles, penales, de tránsito, singularización de terrenos, llenado de formularios de visas y más diligencias legales. Estamos a su servicio en la calle Abdón Calderón y Antonio Flores esquina. Contactos al celular 098-723-6312. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Hola a todos, nosotros somos el dúo mágico cuencano Daniel Diamantes y Lía Jonte, y queremos invitarles a que tengan una cita con nosotros este viernes 27 de septiembre a las 8 de la noche. ¿En dónde, Daniel? En el Parque 25 de Junio, en la ciudad de Girón. Vamos a estar presentando nuestro show de magia y también habrá circo. ¡Les espero! El martes 17 de septiembre, aproximadamente a las 21 horas, se desató un incendio en una vivienda localizada en la comunidad de Bastión, perteneciente a la parroquia San Gerardo del Cantón Girón. En ella habitan una persona de la tercera edad y su nieto, quienes no sufrieron lesión alguna. El llamado oportuno y la acción oportuna también de bomberos impidieron que el fuego consuma la totalidad de la casa, sin embargo, las pérdidas materiales son grandes. La reconstrucción de la estructura y recuperación de bienes se torna inalcanzable para los propietarios, dado que son de bajos recursos económicos. Por ello, solicitan su ayuda. Los contactos pueden hacerlo directamente a Manuel Quinde llamando al teléfono celular 099-452-5752. Ardua labor cumplió Mauricio Quinde en su casa ubicada en un ramal a un kilómetro de la vía hacia San Fernando, en la comunidad de Bastión. El retirar escombros lo desgastó físicamente, pero no tanto como la preocupación y el sufrimiento. La noche anterior, la vivienda que la comparte con su abuela fue devorada por el fuego. Bajo los escombros quedaron alimentos, ropa, artefactos, muebles y los recuerdos de su vida. Me llevé una sorpresa que hubo un incendio en mi casa y fue muy duro al que le presentó esa. Algo me quedé como en shock. Nunca imaginé que le iba a pasar esas cosas, pero Dios sabrá las cosas por qué. Pero gracias a Dios estamos salvos, mi abuelita y yo. A las 9 de la noche del martes se desató el fuego mientras cocinaba en el fogón de leña. Haciendo una pequeña fogata que estaba prendiendo una candelita para cocinar un poquito, una ollita de mote. Y de eso ocasionó el incendio y se alzó mucho la llama y avanzó a la casa grande. Solo era una casita pequeña, pero avanzó a la casa grande y eso fue el motivo que lo hizo bastante todo casi. Y ahora me quedé así como estoy y se acabó todo mío, todo el incendio. Mi casa único que se me destruyó y no, me quedé así como estoy. Ahí se acabó todo y quedó todo ahí en cenizas. Las pérdidas son grandes y la situación pudo ser peor. Sin embargo, se evitó que la totalidad de la vivienda se destruyera. Gracias a Dios acudieron los bomberos, pero gracias que llegaron a punto y no dejaron de incendiar toda la casa. Todo no está, pero sí está la mayor parte. Está quemada. Ahora urge arreglar la casa y empezar de nuevo. Pero los recursos económicos son escasos. No sé si hay alguien que me eche una manito, ya que soy un poco de bajos recursos. Y
le estaría muy agradecido. Estaría muy agradecido y que Dios le bendiga mucho más. Lo que más necesitaría material, cualquier cosa, alguito, porque te sabe que aquí las cosas son muy duras. Toca nuevamente, me toca de renovarla. Y soy un poco medio, sabe, de pocos recursos y no puedo hacer mucho. Recuerde que nuestra línea 2275-573 está habilitada y usted puede esta noche ganarse una de estas bonitas camisetas sublimada completamente. Así es que llame e inscríbase para los sorteos que vamos a hacer en esta noche. Girón es naturaleza y también Girón es historia. Todas estas usted las puede adquirir en achiras.net.es, en Calzada Sebastián o en Carasto. Continuamos receptando sus llamadas. El jueves 19 de septiembre en el Salón del Pueblo se desarrolló un certamen de música y danza de personas que asisten a los proyectos artísticos que lleva adelante el GAD de Girón a través de la Escuela de Artes y Oficios. Es una primera presentación que se lo hizo en presencia del público. El proyecto culminará en diciembre. Se prevé que continúe. Un informe les presentamos a continuación. Esta noche hemos realizado una primera presentación del grupo de música, el cual es fruto de un proyecto que impulsa la Escuela de Artes y Oficios a través del GAD municipal, que se llama Fomento a la Música, al Talento, al Folclore Andino, lo que es, se desarrolla el grupo de música y el grupo de danza. Hemos hecho una presentación previa solamente con los papitos de del grupo de danza, con los papitos del grupo de música, para ya realizar una presentación oficial hacia toda la población gironense. Este es un proyecto impulsado por el GAD municipal y lo habíamos venido trabajando desde meses anteriores. Hoy se da la oportunidad y estamos presentando la primera parte de este proyecto, presentándoles a los jóvenes, a los padres de familia, en fin, para que disfruten un momento o menos esta noche y bueno, desde aquí en adelante ojalá la oportunidad de seguir proyectando a los chicos en otros eventos. Estamos haciendo música con los chicos, con los niños, con los jóvenes de aquí del cantón e impulsando el talento de ellos, ¿no? Se trata de, gracias al apoyo de la municipalidad, enfocarnos en potencializar ese talento que los niños tienen básicamente. Bueno, hemos tenido una base la cual se ha venido trabajando una etapa anterior de meses pasados, entonces nos han sugerido algunos niños, algunos jóvenes que ya tocaban algunos instrumentos. Más lo que hemos podido escuchar, hemos tenido la suerte de visitar colegios, escuelas también en tiempos pasados y bueno, gracias a eso hemos creído conveniente que este es el grupo que debe estar. Yo creo que sí, siempre será importante la música, el arte como un alimento espiritual para los chicos. Creo que nos desarrolla muchos valores, disciplina, nos forja el carácter y sobre todo nos da esa identidad que necesitamos como ecuatorianos, ¿no? Estamos tocando, por ejemplo, sanjuanitos, después vamos a ver más ritmos y también música de nuestra Latinoamérica, que es lo que realmente queremos impulsar, acercar a los jóvenes. Bueno, yo era desde pequeño, incluso era cantante. Después ya cuando cambiamos la voz ahí se nos complicó un poco, pero ahora también sí cantamos a veces en los karaokes. En lo que es guitarra es un poco más complicado, por eso estamos ahora repasando y aprendiendo un poco más a manejar la guitarra. Sí, es bueno, porque usted como ve, los niños cantores, los jóvenes que también tocan la guitarra, realmente algunos tienen aptitudes, un buen oído. Ellos van a avanzar bastante y van a desarrollar en este tipo de actividad y van a ser los futuros profesionales de Girón en el ámbito local y nacional. Pero yo creo que con la formación de la Escuela de Artes y Oficios está encaminado para que poco a poco siga avanzando y siga con si hay una nueva administración también continúe con los proyectos que son buenos. Este proyecto concluye en diciembre, sin embargo, está en miras de que continúe para el próximo año, ya que si se conforma un grupo musical, se conforma un grupo de danza, esto tiene que continuar impulsándose por parte del GAD municipal.
Desde la Junta Parroquial de San Gerardo nos hacen llegar un comunicado, dice: gran bingo solidario, los fondos a recaudarse irán en beneficio del señor Mauricio Quinde y su abuelita, afectados por un incendio en una vivienda en la comunidad de Bastión, perteneciente a la parroquia San Gerardo. El bingo será el sábado 28 de septiembre de 2019, lugar salón del GAD parroquial, a partir de las 19 horas 7 de la noche. Organiza el GAD parroquial. A las personas que deseen colaborar pueden hacerlo y también hacer llegar los premios para que puedan sortear en este bingo. Pueden hacerlo, llegar a la señora Rebeca Nieves o de no también al abogado Cristian Ochoa, quien está laborando como asesor jurídico de la Junta Parroquial de San Gerardo. La Asamblea Nacional aprobó la noche del martes 17 de septiembre el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Entre los cambios hay leyes que aplican sanciones más estrictas para quienes abandonan y atentan contra la vida de los animales. La persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de la libertad de 6 meses a 1 año. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En la misma reforma 56 se especifica que el artículo 249 dispondrá una sanción de 2 a 6 meses para persona que lesione a un animal que forma parte del ámbito de la fauna urbana, causándole un daño permanente. La persona que abandone a un animal de compañía será sancionada con trabajo comunitario de 20 a 50 horas. El proyecto de ley pasará a conocimiento del Ejecutivo para su sanción o veto total o parcial. Para ello tendrá un plazo de 30 días en caso de un veto parcial. El proyecto regresará a la Asamblea Nacional para su resolución en un plazo de 30 días. Todo el marco legal entrará en vigencia una vez que se publique en el registro oficial. Sobre este particular, Karina Sánchez, ex Xiolita gironense, promovió en Girón la campaña de esterilización de perros y gatos y es una activista en defensa de los animales, pues mantiene su página de Facebook denominada Alma Animal Girón. A ella le consultamos su opinión sobre la aprobación de la Asamblea, como también la ordenanza de fauna urbana en Girón que el municipio lleva adelante. Igual consulta la hicimos al alcalde de Girón. Veamos sus respuestas. Pues para mí es un gusto realmente que se haya dado este primer paso en la Asamblea en beneficio del derecho de los animales, de nuestras mascotas. Entonces es un gran logro, sobre todo para todas las personas que están de acuerdo en que se dé este respeto, esta responsabilidad sobre nuestras mascotas. Entonces, pienso que también es muy bueno, debido a que antes existían actos que no podían ser sancionados, que uno podía abandonar a las mascotas y no recibir sanción, podía maltratar y habían penas muy leves. Yo tenía conocimiento que la ordenanza ya fue aprobada en diciembre. Y pienso que ya debe comenzar a aplicarse más bien en nuestro cantón y ahora con más fuerza, incluyendo estas leyes que han sido aprobadas en la Asamblea. También estoy segura que el gobierno municipal ya debe comenzar una parte, como decir, para informar a las personas. Debería comenzar a informar sobre estas sanciones, socializar un poco más la ordenanza para que la ciudadanía se vaya enterando cuáles son las sanciones a las que ellos se enfrentan al momento de maltratar, abandonar, causar actos de zoofilia, entonces peleas de perros. Todo esto debe ser ya socializado con la ciudadanía. Este tema está aprobado, la ordenanza. Aquí quiero ofrecer las disculpas del caso, pero he dado la disposición que en octubre arranca ya la ejecución de esta ordenanza. Entre una de ellas es la campaña de concienciación del cuidado, manejo y control de nuestros animalitos. No estamos hablando solo de perros, sino animalitos que manejamos dentro del área urbana, ¿no? El objeto es regular y controlar la tenencia, crianza y comercialización, transporte y eutanasia de la fauna urbana, con el fin de compatibilizar estos objetivos con la salud pública y el equilibrio de los ecosistemas urbanos y la higiene y la seguridad de las personas, ¿no? Las ordenanzas responden a los decretos o leyes superiores. Indudablemente se harán reformas para incorporarles a la ordenanza. ¿Qué significa eso? Que tener un perrito, además que está junto a nuestra familia, a nuestros hijos,
no puede ser un perrito cualquiera, porque puede enfermar o transmitir alguna enfermedad grave. Peor este perrito a afectar a la ciudadanía, o que es peor, estar en un mercado lamiendo los platos o en un parque que le bese a un, o le lama a un niño, es transmitir situaciones muy graves. Por tanto, yo creo que nace así, yo creo que es la intención del presidente, y nosotros también como ciudadanos, si tenemos un perrito, debe estar bajo los controles debidos y cuidados para que sea, no sea una amenaza para la propia familia, peor para los demás. Creemos que con los señores concejales se ha hecho una bonita ordenanza, creemos que es una síntesis importante de aplicación en otro cantón. Ahora, en la segunda etapa es que la ciudadanía realmente aportemos, entremos en esta dinámica. Entonces esto supone una gran y afanosa educación de parte de todos para proteger, cuidar a estos animales inocentes que hoy están junto a nosotros, pero que pueden causar problemas o enfermedades a la sociedad. Para eso se aplicará esta ordenanza que a buena hora ya está aprobada y que simplemente se va a aplicar con la persona o las personas que van a entrar a ejecutar este proyecto. Bueno, de inmediato vamos a proceder al sorteo. Tenemos aquí ya los números con las personas que se han inscrito y vamos a sacar un número. La persona que resultare ganadora el día de mañana puede pasar retirando su premio en la oficina de achiras.net.es, localizada en la calle García Moreno y Sandes, esquina, junto a la parada de taxis Girón. A ver, tenemos el número. Ya. El número 4. Se trata de la señora Socorro Mosquera. Muy bien, felicidades, y el día de mañana puede retirar su premio. Ahora, con relación a la nota que veíamos de la ordenanza y la fauna animal, la pregunta surge, es ¿qué pasa con las peleas de gallos que se llevan a cabo en Girón durante las fiestas? ¿Serán permitidas? ¿Son actos públicos en los cuales se dan maltratos a los animales y terminan con la muerte de ellos? Porque según lo aprobado por la Asamblea, que aún no es ley, hay sanciones a quienes promueven las peleas de perros con penas de 2 a 6 meses de prisión. Una pregunta es qué quedará en el aire hasta que hayan las respuestas. ¿Las sanciones están también para estos actos? Eso lo sabremos más adelante. En el marco de la Semana de la Democracia, hoy 23 de septiembre en Girón, la Delegación Electoral Provincial de la SUAY y el Instituto de la Democracia, brazo académico del Consejo Nacional Electoral, desarrollaron el Minuto Cívico con la participación de autoridades y estudiantes secundarios. El pasado 15 de septiembre se recordó a nivel mundial el Día Internacional de la Democracia. En conmemoración a ello, la Delegación Electoral de Azuay planificó eventos culturales, sociales y académicos. El Minuto Cívico se realizó tan solo en 2 cantones, el Cantón Cuenca y Girón. Ese último por ser considerado un lugar importante dentro de la historia democrática del Ecuador por la firma del Tratado de Paz entre Ecuador y Perú en el año de 1829. Bueno, el CNE Nacional está organizando actos cívicos por los 40 años de democracia y adicionalmente conmemorando el 15 de septiembre como Día de la Democracia decretado por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. En la provincia de La Osay hemos desarrollado algunos eventos. En el Cantón Girón tenemos un respeto y una consideración por toda la historia y por toda la labor que se desarrolla cívicamente en este cantón, y estamos celebrando también el Minuto Cívico, así como los 40 años de democracia, con la participación de las autoridades y de las representaciones de los distintos colegios que han preparado algunos stands relacionados con el tema cívico y el tema de la democracia. Democracia, algo que en algunos momentos de nuestro querido país se perdía, porque eran las fuerzas militares quienes ponían el orden, la fuerza. Y la democracia no es nada más que el pueblo en su honrada participación busca libremente ser gobernado por sus autoridades para el beneficio de su presente y su futuro. Pero para una verdadera democracia definitivamente hace falta la participación ciudadana. Recordemos que hace 40 años el Ecuador iniciaba una nueva etapa de vida política
y con ella cerraba casi 10 años de gobiernos autoritarios, civiles y militares. Hace 40 años, un hombre joven, Jaime Roldós, triunfaba en segunda vuelta electoral, convirtiéndose en el nuevo presidente constitucional de la República. Hace 40 años, el Ecuador retornaba a la democracia. Es por eso que el día de hoy, como organismo rector de la democracia, hemos planificado una serie de actividades para festejar estas importantes reflexiones a nivel nacional e internacional. Y hemos escogido dos cantones únicos de la provincia de La Suay para celebrar los minutos cívicos. El país está viviendo situaciones difíciles, saliendo de una época democrática complicada, proyectándose para el futuro. Todo esto se enseñaba y se preparaba antes en las materias de cívica que había antes. Ahora no ocurre. La democracia en sí es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes. Con esta frase, el político británico Winston Churchill definía la democracia como un modelo con errores, pero mejorable frente a los otros sistemas políticos que se consideran perfectos. Reitero mi felicitación a los mentores de este evento y hago un llamado a continuar con este diafamo propósito justo cuando ahora, en la actualidad, los espacios cívicos se están reduciendo en todo el mundo a ritmo alarmante. De inmediato, los asistentes al Parque 27 de Febrero se trasladaron a la mítica Casa de los Tratados, donde se desarrolló el Festival del Cine Ojo de Pez, quienes disfrutaron de la película Las Tortugas También Vuelan. Vamos a otra información. Esta información es para muchas personas graciosas, entre comillas, que suelen divertirse haciendo llamadas anónimas y, lo que es peor aún, llamando a organismos de socorro. El miércoles 18 de septiembre, un ciudadano, por hacer una llamada falsa al 911, recibió pena privativa de libertad por 10 días y debe pagar un tercio del salario básico unificado, es decir, $132, por incumplir el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 396, numeral 3. Es la primera persona en el país que es sancionada por este tipo de acciones. Como Ecu Cuenca recibimos una alerta de un ciudadano que nos indicaba sobre un siniestro de tránsito ocurrido en el centro histórico de Cuenca, en las calles Presidente Córdoba y Vargas Machuca. Inmediatamente, como Ecu, pudimos articular con las instituciones competentes, es el caso de EMOF y también IES, quienes pudieron brindar el soporte telefónico, médico y así también llegar al sitio para evidenciar que no se trataba de ningún siniestro de tránsito, que lastimosamente es un hecho de una llamada falsa en donde el ciudadano requería la presencia de Policía Nacional para que pueda ayudarle a intervenir sobre una compra-venta de un computador. Tenemos que indicar que en vista a esta llamada falsa, inmediatamente actuamos y a través del sistema SAIFJ pudimos trasladar toda la información como fichas, audios, para que las entidades competentes puedan ser puestos en conocimiento. El día de hoy hemos asistido a una audiencia en donde se pudo juzgar al alertante quien hizo el mal uso de la línea, en donde se dictaminó prisión privativa de libertad por 10 días y así también una pena económica de un tercio del sueldo básico. Es importante decirle a la ciudadanía que no podemos jugar con la línea única para emergencias, que es para salvar vidas y debemos siempre precautelar el buen uso de los bienes del Estado. Recuerde que este día viernes tenemos una cita en el Parque 25 de Junio a partir de las 8 de la noche. Tendremos arte escénico gratuito al aire libre. Allí estará el dúo mágico Daniel Diamantes y también tendremos al dúo también de acróbatas desde Uruguay que estarán también haciendo su presentación. Todo esto dentro del marco del 13º Festival de Artes Escénicas que se desarrolla en Cuenca y Girón es una extensión que va a presentar también a estos artistas. No se olvide, viernes 8 de la noche en el Parque 25 de Junio. Puntualitos, empezamos 8 en punto. Un artículo de opinión que nos envía el doctor Hugo Lucero Luzuriaga dice continuismo y clientelismo.
Textualmente dice lo siguiente: hace pocos días el presidente del municipio de Girón convocó a una reunión con el objetivo de socializar obras de impacto cantonal a ser ejecutadas en la presente administración, no habiendo la necesidad para un informe de los 100 primeros días de gestión debido a que se trata de un continuismo, así se trate de demostrar lo contrario. En efecto, están o son los mismos, alcalde, algunos concejales, secretaria, técnicos y más personal que no cumplieron con los ofrecimientos de la anterior administración, por ello que vuelven con una pobre votación, el disgusto y expectativas de la mayoría de la población. Súmese a lo descrito el clientelismo político practicado en la anterior administración, realizándose obras, entre comillas, diseminadas por algunos lugares en base del tractor o entrega de dádivas como pagos a los votos. Empero, las obras y acciones de impacto cantonal ningunas, a no ser que se quiera hablar de la cancha sintética cuando es un espacio para distraer la atención de las comunidades, olvidando incentivar el deporte en la niñez y juventud que tanto lo necesitan, o el techo frente al centro comercial, mal construido para dar gusto a grupitos de jugadores. Ante tal escenario, decirles que no se trata de críticas destructivas, antes por el contrario de sumar con críticas constructivas para que se tome en serio una administración, porque Girón está quedado, no pudiendo reincidir en ofrecimientos pueriles como la Plaza del Productor, que sería el acabose del centro comercial, mismo que está subutilizado con una ocupación de 20 horas semanales, y lo mejor, que por fin se ha olvidado de un segundo piso en el centro comercial, una idea descabellada ante ningún requerimiento. Olvidemos de las soluciones parches, es hora de emprender verdaderas obras de impacto en función de un presupuesto que tendría que generarse como en otros cantones tipo Huachapala por gestión, no esperando solo de los poderes centrales o de las escuálidas economías de las pobladores. Es la hora de renegar los egoísmos, es hora de dejar atrás el clientelismo político. Es la hora de no pensar en las próximas elecciones, sino ubicarse en el escenario actual para con esfuerzo y gestión cumplir con un pueblo que ojalá esta vez no se lamente que ha vuelto a equivocarse. Es la hora de la presencia de un líder jefe político que responda a los intereses de la población y no de un grupo politiquero. Es la hora que por fin el gobierno comprenda que para ser jefe político tiene que exigirse o tener cierto perfil que pueda representar al Ejecutivo y sobre todo servir a un pueblo que no le interesa la política, per se, sino acciones que saquen a Girón del estancamiento que sigue induciendo a la emigración y por ende al abandono de sus hijos. Esto lo reiteramos, lo escribió el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos. Los esperamos el próximo día lunes. Recordándoles que el viernes tenemos la cita en el Parque 25 de Junio para estas obras de arte escénico. Muy buenas noches. We'll be right back.